Nos esperamos desde muy temprano para que usted tenga un panorama completo de lo que sucede día a día. Noticias nacionales e internacionales. El mejor resumen de la mañanera, ese lo tiene aquí en Café y Noticias. Y vamos a los temas de fondo. Política, economía, corrupción, cultura, sociedad. Un mucho de todo. Entrevistas, reportajes y el análisis. Nos apoyamos en un equipo amplio de editores y reporteros de sinembargo.mx para que usted tenga diferentes puntos de vista y no se pierda en los detalles. Yo soy Daniela Barrera. Y yo soy Perla Velázquez. Acompáñenos de lunes a viernes, siempre después de la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Claro, por Sin Embargo al Aire. Sí, por Sin Embargo al Aire. Nosotros no justificamos el fraude electoral de 1988 como si lo hizo la mayoría. Nosotros no abrazamos a Carlos Salinas de Gortari como si lo hizo la mayoría. Nosotros no justificamos los asesinatos de opositores de izquierda como si lo hizo la mayoría. Nosotros no veneramos a Ernesto Zedillo como el gran demócrata y denunciamos, como lo hicieron muy pocos, la persecución y las matanzas de indígenas y campesinos durante su sexenio. Nosotros no disculpamos el fraude inmoral del Foaproa, mediante el cual se rescató a los ricos con el dinero de los más pobres. Denunciamos que Vicente Fox dejó sin castigo el saqueo del PRI a Pemex en el 2000 y también denunciamos que los gobiernos del PAN encumbraron a los corruptos como Carlos Romero de Champs o como Elba Esther Gordillo. Tampoco callamos, como lo hizo la mayoría, cuando en 2003 el PRI y el PAN corrompieron al Instituto Federal Electoral repartiéndose los consejeros electorales que avalaron el fraude de 2006. Nosotros no aplaudimos la guerra valiente de Felipe Calderón, ni nos reunimos con Genaro García Luna, ni elogiamos las matanzas y la simulación en el supuesto combate a los cárteles, como sí lo hizo una mayoría. A nosotros no se nos hincharon las manos de tanto aplaudirle a Enrique Peña Nieto y a sus reformas de gran calado, como lo hicieron casi todos. Porque nosotros no somos como una mayoría adicta al dinero público y a los privilegios que ofrecen los poderes. Y sí, estamos en minoría. Algunos somos siempre una minoría. Pero una minoría acompañada por muchos. Los superchats y los stickers para nuestro proyecto? Porque nosotros no vivimos del dinero público y la publicidad oficial representa un porcentaje muy bajo de nuestros ingresos anuales. Porque nosotros no vendemos opinión ni información a los grandes corporativos ni a los gobiernos a cambio de su publicidad.
Porque no hacemos ni entrevistas a modo ni reportajes a modo. Hacemos periodismo libre. Porque no nos avergüenza decir que ustedes son nuestra principal fuente de ingresos. Cada vez que ustedes entran a sinembargo.mx, nos ayudan a financiarnos. Cada vez que ven un programa, nos dejan un like, un super chat o un sticker, están pagando nuestros salarios. Hacemos periodismo para ustedes, pero gracias a ustedes. Y estamos muy contentos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. ¿Qué tal, amigos de Sin Embargo, amigos de 10 al Cierre? Muy buenas noches, feliz viernes a todas, a todos los que están aquí ya reunidos y que ya se encuentran aquí en el chat enviándonos sus saludos, dejándonos sus deditos para arriba, que por cierto, un saludo muy especial a Hilda Rosas, que nos comenta, fue el like número uno de esta noche. Muchísimas gracias a ella y a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros. Y también aprovechando, un saludo a Diego Ernesto Malpica, al igual que a todos los que se han reportado, a Diego por este super chat, ya que aprovecho para saludar rápidamente a mi compañera y el más gentil que usted va a encontrar en todo YouTube, Pedro Bellado. Buenas noches, Pedro. Romina, siempre es un gusto empezar con la alegría que empezamos. Hay ocasiones en que vienen notas un poquito duras, complicadas, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer. Pero eso no merma el entusiasmo con el que todos los días tratamos de abordar este menú informativo para que ustedes tengan la mayor cantidad de datos posibles de cómo transcurrió el día. Ese es el propósito y además algo bien importante. Sí atendemos y sí escuchamos y estamos al pendiente de lo que la gente pone en este chat en vivo o cuando ven en la retransmisión, los que llegan corriendo a las 10:30 y no alcanzan, sí lo vemos y de ahí estamos tomando referencias para muchos de los asuntos que sabemos que son importantes para todos ustedes. Así que gracias. Y ya estamos listos, Romina. Sí, estamos listos para llevarles a ustedes estas 10 notas, información que esperemos sea de utilidad y sea de su interés, así que no nos vamos a extender más, vamos a ir a esta pausa, ya saben que es muy breve, y regresando empezamos de lleno ahora sí con la información. Y vamos a iniciar con información en materia nacional. En la nota número uno nos vamos a una nota del Instituto Nacional Electoral, porque el Consejo General de ese organismo electoral designó esta tarde a Roberto Eicher Cardiel Soto como el nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva tras la destitución de Edmundo Jacobo Molina por la publicación del Plan B electoral que eliminó su puesto. La decisión se tomó y se ratificó durante la sesión del Consejo General del INE, que tuvo como propósito comenzar a adaptar los cambios de la reforma electoral. De acuerdo con el instituto, esa reforma instruye que el Consejo General debe de nombrar entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. Según el propio Instituto Nacional Electoral, Cardiel Soto es abogado por la Universidad Juárez de Durango, además de tener dos maestrías, una en logística integral, hecha en la Universidad Autónoma de Barcelona, y otra en materia electoral por la Universidad Autónoma de España de Durango. Por su parte, durante la sesión del Consejo General, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró su reconocimiento a Edmundo Jacobo y señaló que cuando el orden constitucional democrático sea restaurado, él estará de vuelta en el INE. Vamos a escuchar a continuación parte de lo que dijo. Pero quiero hacer un reconocimiento al licenciado Edmundo Jacobo Molina, lo he hecho en distintas ocasiones, un funcionario ejemplar. Si hubiera más funcionarios como él, este país sería distinto. Si hubiera más funcionarios como él en el gobierno, en los otros órganos del Estado, este país sería profundamente distinto, mucho mejor, por cierto. Así que un reconocimiento a quien no solamente fue designado conforme a las normas que establece la Constitución, sino fue validado por el Tribunal Electoral. No sé si estaba usted, creo que no, la memoria no me acuerda, este señor Eurípides, pero su partido, el que usted representa, impugnó la designación y el Tribunal Electoral le dijo que era válida.
Si no le gusta lo que dicen los tribunales, perdóneme, ese es asunto suyo. Y finalmente, quiero anunciar, así que cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado, Edmundo Jacobo estará aquí de vuelta. Dicho lo anterior, quiero anunciar un voto concurrente en este y en el siguiente punto, y en todos los que este Consejo tenga que tomar en adelante para instrumentar estas normas. Porque aquí no vamos a dejar de aplicar la ley, pero voy a dejar constancia, mientras yo esté en el encargo y tenga que votar cualquier cosa que tenga que ver con esto, de que es un voto que ejerzo solamente porque la ley lo dice, pero es un voto que va en contra de mi conciencia y mis convicciones democráticas. Y además, es un voto que aplicando la ley irá en contra del mandato constitucional. Y eso lo voy a dejar constancia en cada decisión que se tome de aquí en adelante. E invito a mis colegas, que así lo deseen, a sumarse a ese voto concurrente. Y bueno, pues esas son las palabras que da el presidente del Instituto Nacional Electoral. También surge más información, ya durante las últimas horas se dio a conocer que diversos integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE presentaron este viernes su renuncia al consejero presidente Lorenzo Córdoba, esto ante la designación del área por decreto de la desaparición del área, esto por el decreto y los cambios que hubo en la reforma electoral. A un día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Vianello recibió el acuerdo con carácter irrevocable que tendrá efectos entre el 31 de marzo y el 3 de abril del presente año, con el fin de dejar en completa libertad a la nueva presidencia del INE, que entrará en funciones a partir del 4 próximo de abril. También, de acuerdo a lo que se da a conocer, de proponer a quienes habrán de encabezar las respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la institución. Ese mismo día, cuando entren en fusiones las nuevas áreas ejecutivas, se incorporarán al INE tres nuevas consejerías y la nueva presidencia del Consejo General. Los integrantes de la Junta que presentaron el día de hoy su renuncia son Ana Laura Martínez de Lara, que es la directora ejecutiva de Administración, Jacqueline Vargas Arellanes, que es la titular, o era mejor dicho, hasta hoy titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Carlos Alberto Ferrer Silva, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Gabriel Mendoza Elvira, director jurídico, Daniela Cázar García, directora del secretariado, Cecilia Carmen Azuara Araí, que es titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, Laura Correa de la Torre, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Rubén Álvarez Mendiola, que era el coordinador nacional de comunicación social, mientras que la consejera electoral Carla Humphrey impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados que la dejó fuera de la lista para contender por la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esto luego de que el Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión negó este viernes el registro a Humphrey Jordan al considerar que eso pues podría representar o representa una reelección, Pedro. Bueno, técnicamente los consejeros electorales son designados para un periodo específico y está establecido en la ley que no se pueden reelegir. Si ese fue el criterio que siguieron, probablemente por eso la dejaron fuera, porque ella estaría por concluir su mandato, si no me equivoco, dentro de mucho antes de que se cumpla el término de 9 años para el que sería electa en caso de que se aceptara su registro para contender por la presidencia del Instituto Electoral. Pero finalmente tendrá que ser el Tribunal Electoral el que resuelva, como tendrá que resolver muchas cosas, en este jaloneo permanente que se da entre la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú recordarás, Romina, que en días pasados el coordinador de los diputados de Morena dijo que iba a proponer una iniciativa para clarificar y precisar los ámbitos de responsabilidad, de facultades y competencias del Tribunal Electoral, y fue un punto en el que también coincidió en su momento hace algunos meses el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal. Entonces, no te extrañe que después de las elecciones, una vez que concluya el proceso electoral, tanto los que corresponden a este año como los que se van a realizar en junio del próximo año, que es la elección presidencial, probablemente se vaya a dar una reestructuración muy de fondo también en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. E incluso, fíjate, no sé si tú recuerdes también que la Cámara de Diputados tuvo un jaloneo con la Suprema Corte cuando la Suprema Corte dictaminó
que la Cámara de Diputados tendría que fundamentar adecuadamente las razones por las cuales le redujo 4,000 millones de pesos al presupuesto del INE. Sin embargo, la Cámara de Diputados le dijo a la Suprema Corte, le dijo directamente, le dijo, mira, la facultad constitucional de recibir, estudiar, modificar y aprobar el presupuesto de egresos de la Federación es una facultad constitucional que tiene la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el poder judicial no debe interferir ni debe tener alguna injerencia en las decisiones de la Cámara, que es un poder soberano. Y después de este comunicado que la Cámara de Diputados le envió a la Suprema Corte, puso un enunciado final que decía, dese por cerrado el caso y archívese. O sea, ha habido muchos jaloneos entre el Poder Judicial y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque ha habido una especie de afán de los tribunales de interferir en las decisiones y en la vida interna de la Cámara, de las dos cámaras, y eso me parece que en su momento va a dar motivo a una reestructuración muy profunda en este tribunal que ahora sigue funcionando y que seguramente va a seguir funcionando igual hasta que concluya el proceso presidencial. Pues es información interesante que vamos a seguir viendo, yo creo, en las próximas horas, y hablando y siguiendo con temas de la reforma electoral, pues hay mucho que informar porque también se da a conocer y también se dieron detalles el día de hoy. Y con esto pues nos vamos a la nota número 2, Pedro. Vamos a la nota número 2 aquí en 10 al cierre. El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, detalló esta mañana que el llamado Plan B se trata de una reforma a 5 leyes. Creo que muchas personas de nuestro auditorio, incluso algunos periodistas, no tienen muy claro el panorama de qué fue lo que se reformó. Pues bien, Adán Augusto López dijo esta mañana, se reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en lo que corresponde al Tribunal Electoral, y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral. También reviró las acusaciones de que habría un despido de unos 8,000 trabajadores en esta reestructuración jurídica, y precisó que solo se reduce sustancialmente a los vocales de juntas locales y distritales, quienes 365 días gozan de becas sustantivas, incluso en tiempos donde no había elecciones. En la conferencia matutina de este viernes, el titular de la Secretaría de Gobernación también habló del supuesto riesgo durante las jornadas electorales y los conteos rápidos, y afirmó que el PREP operará de la misma manera, con el añadido de que ahora los cómputos distritales iniciarán al momento que arranque la captura de las actas. Pero escuchemos con detalle lo que dijo Adán Augusto López esta mañana con respecto a este Plan B de reformas electorales. De inicio les diría que se reforman 5 leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Y se emite una nueva Ley General de Medios de Impugnación, que consta esta de 70 artículos. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan 2 fideicomisos específicos, uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles, fideicomisos que, como todos los fideicomisos, pues están en la opacidad. Nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos, y se instruye para que en el caso ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8,000 trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales,
que durante 365 días del año, pues gozan hoy de una beca sustantiva, se reduce en el caso de las juntas locales de 5 a 3 vocales. Cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales. Aunque no haya proceso electoral, ellos mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas, y en las juntas auxiliares, que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de 5 vocales a 1 solo vocal. La tarea de ese vocal pues es auxiliar a las juntas locales, prácticamente el trabajo era mínimo, y van también de salarios de entre 45 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Entonces, son 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales, y son 300 por 4, serían 1.200 vocales de las juntas auxiliares, que eso sí, dejarán su cargo quienes, que son los menos, formen parte del servicio profesional electoral, deberán ser reubicados en otras áreas o en otras tareas del instituto. Igualmente, señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o cómo va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el instituto contrata, y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere al programa de resultados preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera, con un añadido. Ahora, en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales, pues ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares. Esto es, pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos, y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier elección. Bueno, pues poco después de esta conferencia matutina en donde el secretario de Gobernación dio estas explicaciones, un grupo de dirigentes del partido Movimiento Ciudadano presentaron este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra el llamado Plan B electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, su gobierno y Morena. Dicha acción busca impugnar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado todo esto los primeros minutos del 2 de marzo del 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Los dirigentes de Movimiento Ciudadano acusaron que el Plan B violó el debido proceso legislativo y era inconstitucional porque no respetaba el artículo 72 de la Constitución mexicana. Además, acusaron que viola la autonomía y la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre los militantes de Movimiento Ciudadano que acudieron a la sede de la Suprema Corte de Justicia a presentar esta acción de inconstitucionalidad, estuvieron Dante Alfonso Delgado Ranauro, el coordinador nacional de ese partido, así como un político destacado de la Ciudad de México, Salomón Chertovisky Woldenberg. Este político de Salomón Chertovisky, que es el que hace sus spots haciéndose como el chavo chilango de aquí, y tiene aspiraciones a querer ser jefe de la Ciudad de México, así que no lo dudemos que para las elecciones del 2024
vaya a tratar de buscar ser el abanderado, yo creo que de ese partido Movimiento Ciudadano, si es que Movimiento Ciudadano sigue en esta postura de ir solo, que es una postura que todavía los partidos de la oposición y sobre todo dirigentes de los partidos de la oposición insisten en que hay que sumarlo. Y sí, y con esto, si te parece, Pedro, nos vamos a la nota número 3, porque habla precisamente aparte de Movimiento Ciudadano, vamos a hablar de otro político bastante destacado de ese partido, pero de Nuevo León. Y por el gran apoyo que el Estado de Nuevo León ha recibido del gobierno federal en los recientes años, el gobernador, ahí lo ven en pantalla, de esa entidad, Samuel Alejandro García Sepúlveda, dijo hoy que por ningún motivo atenderá a aquellas voces que desearían que él se peleara o se distanciara del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él señaló, y lo cito, y con todo y eso hay todavía quienes, malinchistas, por cierto, malinchistas es una palabra machista, por cierto. Dice, malinchistas quieren que me pelee con la federación y quieren que me salgan mal los proyectos a costa de nuestro estado. Es increíble, pero bueno, a esos oídos sordos. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias al gobierno federal, gracias al pueblo de Nuevo León, a los industriales, a la gente honrada, trabajadora y optimista, expresó García Sepúlveda, que parecía que estaba dando el grito con tantos agradecimientos. Estas palabras las expresó unas horas de que el presidente López Obrador iniciara una gira de trabajo por Nuevo León. También señaló ahí a un ladito de Tesla, donde va a llegar todo el crecimiento. El IMSS ayer acaba de votar un hospital no más de 120 camas, como se había solicitado, sino de 260 camas, con una inversión de 3.315 millones de pesos, expresó en su video difundido en redes sociales. También dijo que su gobierno está bendecido y que tiene todo el apoyo del gobierno federal. Y esto último, dijo, de haber autorizado, apoyado y darles toda la facilidad para que Tesla fuera a esa entidad, a Santa Catarina, pues es algo que está alineada, una alineación de los planetas no vista para ese estado en décadas, según lo que dijo. En sus redes sociales, García Sepúlveda presumió que los apoyos que su gobierno ha recibido de López Obrador suman más de 20 mil millones de pesos. También agradeció al presidente que el año pasado tuvieron un presupuesto histórico. Es la primera vez que Nuevo León, dijo, se le da lo justo, casi 15% más del presupuesto en materia federal. Por eso, dijo, están haciendo muchos proyectos en Nuevo León. También describió proyectos como el acueducto El Cuchillo 2, el tren suburbano, la presa Libertad y recientemente el anuncio de un nuevo hospital del IMSS en el municipio de Santa Catarina, donde va a estar esta empresa de Tesla. También le puso números a los apoyos. Dijo que en materia de agua, por ejemplo, han recibido 4.500 millones para la presa La Libertad, que estiman vaya a ser terminada este año. Para el acueducto El Cuchillo 2, un monto de 4.700 millones. Dijo, ahí van casi 15.000 millones de pesos, todo el apoyo en seguridad, ejército, el regimiento de Cerralbo, la Guardia Nacional, en donde, señaló, se le han destinado cerca de 20.000 millones de pesos en proyectos extraordinarios al presupuesto federal. El gobernador explicó que, de acuerdo con el último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en lo que respecta al año 2022, Nuevo León pasó a color verde, lo cual lo pone en finanzas sanas y con margen de maniobra para poder desarrollar los proyectos antes mencionados, y eso le permite a la entidad un margen de maniobra increíble para los siguientes 5 años. Bueno, pues fíjate, Romina, hay cuestiones que en su momento no se analizan adecuadamente, pero si tú te das cuenta, esto que dice Samuel Sepúlveda es muy interesante, Samuel García Sepúlveda, porque establece un criterio que dice, no me voy a pelear con el presidente de la República. Y tú recordarás también que hubo un momento en los primeros años donde la relación del gobernador de Jalisco con el presidente fue muy tensa, muy jaloneada. Y sin embargo, Jalisco ha recibido apoyos, igual que Nuevo León, para desarrollar proyectos para el abasto de agua. Ha recibido apoyos para la construcción de una línea de tren adicional. Jalisco tiene 4.000 policías, más o menos, y el gobierno federal ha destinado 14.000
soldados, marinos y guardias nacional para ayudarle al Faro en las cuestiones de seguridad. Es decir, si observas con cuidado en el mapa geopolítico del país, podemos ver que estos dos estados que gobierna MC han recibido un trato muy especial del presidente de la República. Y la gente dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la política? Algo muy importante, que estos dos estados no muestran, estos dos gobernadores no muestran ningún interés hasta este momento de hacer caso a las buenas señales que le mandan los integrantes de la coalición opositora, que quieren que se vaya Movimiento Ciudadano a la coalición opositora. ¿Por qué? Pues porque Movimiento Ciudadano representaría, según las cuentas que hace la oposición, la diferencia entre la posibilidad de que la oposición gane o pierda la presidencia de la República. Pero esa forma como Samuel García dice, no me voy a pelear con el presidente, tiene que ver mucho también con la actitud del gobernador de Jalisco, que aunque no lo dice tan abiertamente, tampoco se pelea ya con el presidente de la República. Claro, y de hecho es una, ¿recuerdas que antes estaba esta alianza de gobernadores de la oposición que se ha visto pues bastante, ya bastante decaída, al menos en materia política y mediática de los impactos que, y sobre todo de este enfrentamiento que tenían con el presidente Andrés Manuel López Obrador? En meses pasados, incluso en años pasados, veíamos en esta postura al gobernador de Guanajuato, del PAN, a Diego Sinoé, que si te acordás tenía como enfrentamientos con el presidente, se calmó un poco, pero por ejemplo, incluso en gobernadores del Partido Acción Nacional también hemos visto que empiezan a acercarse un poco a esta línea de mantener una relación muy cordial con el presidente. Lo vemos, por ejemplo, con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, que si te fijas, la alaba, lleva una relación bastante cordial y el presidente también bastante cordial con ella. Se ha dejado ver cuando se han realizado algunas de las giras que hace el presidente allá en Chihuahua. Por ejemplo, también hemos visto al gobernador de Yucatán, al gobernador, a Mauricio Vila, también en esta misma línea. Incluso tanto María Eugenia como ese gobernador estuvieron en el informe del presidente. Entonces, es una línea que, aunque sean gobernadores de oposición, se empieza a ver porque también es el presidente sigue enviando apoyos. Y yo creo que en cuanto a lo que mencionábamos de Movimiento Ciudadano, de que quiere, están los partidos de la oposición queriéndoselo llevar, pues yo creo que el Movimiento Ciudadano, si lo vemos en cifras, pues no se tendría por qué ir, porque la verdad es que, por ejemplo, ya lo habíamos platicado y tú no lo comentabas un poco aquí, pero retomando esta información de cuántos, por ejemplo, ciudadanos, si hacemos cuentas de cuántos ciudadanos gobierna cada partido, por ejemplo, los 5 estados que gobierna el Partido Acción Nacional, de estos 5 estados, por ejemplo, solo Guanajuato, que tiene 6,166,000 habitantes, está en el top 10 de las ciudades con mayor población, de acuerdo con el último censo del INEGI. Pero, por ejemplo, los demás estados, que son, por ejemplo, Chihuahua con 3 millones, Querétaro con 2 millones, Yucatán con otros 2 millones, Aguascalientes tiene 1 millón de habitantes, toda la población gobernada por el Partido Acción Nacional es de 16 millones, mientras que Movimiento Ciudadano solamente gobernando Jalisco y Nuevo León, que esos dos estados están, como tú ya no lo comentabas en días pasados, dentro del top 10 de estas entidades con mayor número de población, solamente esas dos entidades concentran 14 millones, es decir, casi lo mismo que concentra el Partido Acción Nacional. Y, por ejemplo, otro dato interesante de la cantidad de gente que gobierna el PAN, por ejemplo, y para darnos también una idea de por qué también es tan importante en esta elección de este año el Estado de México. El Estado de México tiene una población de cerca de 16 millones. Estamos hablando que si Morena se queda con el Estado de México, va a gobernar, se queda con una entidad que tiene la población casi la misma que lo que gobierna el Partido Acción Nacional. Entonces, viendo estos números, a Movimiento Ciudadano no le convendría mucho irse a la alianza, y a la alianza por eso también le interesa mucho quedarse con Movimiento o jalar a Movimiento Ciudadano con ellos, porque los pronósticos es que Morena sí se va a echar a la bolsa el Estado de México en estas elecciones. Sí, fíjate, los números a veces son muy claros y son muy concretos. Morena y sus dos aliados,
Bueno, ya prácticamente Cuauhtémoc ya dijo que él ya es de Morena, aunque llegó por el Partido Encuentro Social. Y el otro gobernador, el de San Luis, lo postularon el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, Morena tiene en este momento 22 estados de la República bajo su administración contra 10 estados de la oposición. Pero también hay una cuestión muy importante. Se juega el Estado de México este año, que es la entidad con más población y más votos de toda la República. Pero si analizamos los 10 estados con más población y con más votos potenciales, los 10 principales, te darás cuenta que en este momento, Morena gobierna 6 de los 10 estados de la República que tienen más población y más votos. Si Morena gana en junio el Estado de México, prácticamente va a ser muy cuesta arriba que pueda perder la presidencia de la República en el 2024. No es más que cuestión de números, pero el espacio de oportunidad para MC radica justamente en que la derrota de la coalición opositora en el Estado de México puede tener un efecto en muchos priistas, en muchos panistas, en muchos simpatizantes de esos dos partidos que están en la alianza, y eso podría propiciar que en la siguiente elección del 24 hubiese una migración de panistas desencantados hacia Morena y de priistas desencantados buscando acomodo en Morena. Entonces, lo que puede suceder después de junio puede ser definitivo para los comicios del 2024, y MC, como tú lo mencionas, quedaría en una excelente posición en donde incluso, aunque parezca muy apresurado y muy adelantado, podría disputarle al Partido Acción Nacional el segundo lugar nacional como fuerza política. Entonces, lo que MC se va a jugar el próximo año es muy importante, y probablemente esté sopesando eso y diciendo, bueno, pues yo qué gano yendo a la alianza, donde además hay una cuestión muy importante, Romina. En este momento, por ejemplo, el PRI presume que tiene más votos que MC, el PAN presume que tiene más votos que MC, y entonces MC sería como la cola de león en la coalición, cuando puede ser la cabecita de ratón si juega solo en los comicios del 24. Y luego, con esta relación que se está dando muy fluida entre el presidente Alfaro y Samuel García, pues quién sabe si la coalición opositora tenga los suficientes argumentos y atractivos como para convencer a MC de que se vaya. Claro, y sin ponernos a analizar, nada más por último, sin ponernos a analizar realmente qué tan bueno o malo puede ser el perfil de Colosio Riojas, independientemente de analizar el perfil, su perfil está sonando muchísimo más que cualquier perfil que ponga la oposición de la Alianza Va por México. Pero pues vamos a seguir hablando de estos temas, no lo duden, en nuestros siguientes programas, pero por lo pronto pues nos vamos a la nota número 4. Vamos a la nota número 4, que tiene que ver con la política, con algo que seguramente a nuestro auditorio le importa, porque el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, dijo esta tarde en Guadalajara que hay dos decisiones importantes que la coalición opositora tendrá que tomar rumbo a la elección de presidente de la República en el 2024. Una de ellas es escoger a un candidato que sea capaz de conducir al país en la actual coyuntura, sin que esa decisión se convierta en un concurso de popularidad, y sumar al partido Movimiento Ciudadano a una gran alianza electoral. Textualmente dijo lo siguiente Alito: ¿Por qué está preocupado el gobierno en querer destruir la coalición? Porque electoralmente, en votos, la coalición PAN-PRI-PRD tenemos prácticamente 40 puntos. Morena y sus aliados suman poco más de 42 puntos, pero Movimiento Ciudadano tiene 7 puntos. ¿Quién dice que no se puede ganar la presidencia de la República? Lo que necesitamos, dice el presidente del PRI, es tener inteligencia y estrategia para construir, porque saben que si no vamos unidos, Morena va a ganar la elección. Esto argumentó Alito. De visita en Guadalajara para dictar una conferencia, invitado por la organización Confío en México, Moreno Cárdenas explicó lo siguiente. Fíjate qué curioso lo que dijo. No hagamos ocurrencias, compañeros, porque si esto fuera un concurso de popularidad, pues vamos a agarrar a Chabelo. Total, pues él es inmortal y con Chabelo ganamos la presidencia. Pero no es así. Se necesita talento, talante, capacidad y responsabilidad. Y los que nos hemos dedicado a la política tenemos respuestas para construir juntos con todos. Ese liderazgo
lo tenemos que fortalecer porque tenemos que llevar bien al país, dijo el dirigente priista. Considera también el presidente nacional del PRI que la alianza requiere un perfil que sume, empático y que se construya desde la sociedad. Y sostuvo que el PRI estaría dispuesto a apoyar a un abanderado que no forme parte de las filas del tricolor. Dijo textualmente que el PRI siempre será factor de suma. El PRI jamás será un obstáculo. Y si por primera vez en la historia tenemos que ir con un candidato que no sea de nuestro partido, el PRI siempre va a apoyar porque primero piensa en México, aclaró Alito. Reiteró que según cálculos estadísticos, la alianza entre PAN, PRI y PRD sí puede ganar las elecciones del 2024, pero es necesario sumar también a Movimiento Ciudadano. Con respecto a las reformas electorales incluidas en el Plan B, el dirigente priista enfatizó que confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se impondrá el criterio de respeto a la Constitución pese a las presiones del gobierno federal. Y de pasadita, también mencionó que valdría la pena empezar a madurar una alianza opositora para buscar la gubernatura de Jalisco y sumar a otros partidos aparte de PAN, PRI y PRD, por lo que no descartó invitar al partido estatal Hagamos, que todos sabemos es operado por el grupo político que controla la Universidad de Guadalajara. Vamos a escuchar un fragmento de lo que declaró Alito Moreno en Guadalajara. Hay que escuchar a la sociedad civil. Hay que arroparnos con la sociedad civil. Hay que abrir los partidos políticos a la sociedad civil. Pero también tenemos que construir una propuesta seria, viable y responsable, porque México es un gran país y necesita dirección, necesita carácter, necesita experiencia, necesita trabajo comprometido. Por ello escucho para el 2024 cuando dicen, oye, es que debemos de poner a esta persona que la conocen, porque es buena gente, mira, y luego dicen que es íntegro, honesto, está bien, pero no hagamos ocurrencias, compañeros, porque si esto fuera un concurso nada más de popularidad, pues vamos a agarrar a Chabelo, total, pues es inmortal, y pues con Chabelo ganamos la presidencia. Pero no es así. Se necesita talento, talante, capacidad y responsabilidad. Pues ahí está, tropezados y nada serios y esos discursos del señor Alejandro Moreno, que no se va a quedar más tiempo en la presidencia, según lo que se ha dicho. Vamos con la nota número 5 y en esta nota, recordarles un poco, saben que en este espacio le hemos comentado, bueno, cómo, por ejemplo, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, en días pasados, ustedes recordarán que le llamó perros a los diputados de Morena y a los diputados del Congreso porque aprobaron una ley de pues para la educación superior, porque él la estaba acusando que supuestamente vulneraba la autonomía de esa institución. Mire, sobre este tema tenemos información de seguimiento el día de hoy en el programa de los periodistas. Ellos tuvieron una entrevista muy interesante con el académico Arturo Santamaría, quien señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya pues ha roto con el cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, porque en su búsqueda por la gubernatura, el fundador del partido sinaloense PAS, pues ha intentado quitarle influencia al mandatario estatal dentro de Morena. De acuerdo con lo que señala en esta entrevista con los periodistas, el gobernador y Melesio Cuen, este académico, dice que el gobernador y el rector han entrado en una confrontación a causa de la aprobación de la Ley de Educación Superior en Sinaloa. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha acusado que hay 11 puntos de esa norma que atentan contra la autonomía de esa casa de estudios y ha anunciado este viernes que saldrán a las calles en defensa de la misma, pero para no extendernos más, vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que es muy interesante, que también le invitamos que más adelante la vea completa, pero por lo pronto vamos a escuchar parte de un fragmento de esta conversación. Sí, es algo incomprensible para mí, sabiendo muy bien lo que significa el PAS y Melesio Cuen en la universidad. ¿Cómo puede privilegiar esa relación? ¿Cómo puede hablar laudatoriamente de él y de ese partido, cuando el ahora presidente López Obrador en su campaña como presidente y el gobernador en su campaña como senador hablaron
del caciquismo, así, justamente con esa palabra. El cacique de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Quién le da los recursos? Decía López Obrador en sus mítines. ¿Quién le da el dinero? ¿De dónde agarra el dinero este partido para hacer política? No, hay que acabar con los cacicazgos dentro de las universidades mexicanas. Lo dijo tanto el presidente como el ahora gobernador, ¿no? Y bueno, eso lo saben ambos, pero como que hubo un impasse, como que eso se detuvo una vez que llegó, que se realizó la campaña. Pero bueno, ahora nuevamente, ¿verdad? Retoma algo justo el gobernador, que es acabar con ese cacicazgo. Y unos dicen, es que lo que quiere ahora el gobernador es sustituir al PAS por Morena, y que Morena se apropie la verdad. Yo he sido crítico en algunas acciones del gobernador. Yo no creo que esa sea la intención, porque cuando fue rector de la universidad, él nunca intentó controlar partidariamente a esta universidad entre el 97 y 93, 97. No lo hizo, ¿no? Y al contrario, se acercó al gobernador en turno, Renato Vega Alvador, Amador, que era del PRI, hubo relaciones ahí cordiales. En fin, yo no veo en su trayectoria que él intente reemplazar al PAS con Morena y se establezca un nuevo cacicazgo. No creo que sea la intención, de ninguna manera. Bueno, antes de ir a la nota número 6, nada más un pequeño apunte. Dice él, ¿cómo es posible que de la Universidad de Sinaloa pudieran estar saliendo los recursos para el sostenimiento de un partido estatal? Es una pregunta que se hacen en muchos estados. Y en Jalisco también se la hace mucha gente, porque hay un partido estatal que se llama Hagamos, en donde toda su estructura está en manos de gente del Grupo Universidad, que controla la Universidad de Guadalajara, donde manda Raúl Padilla López, que en diferentes ocasiones ha sido señalado por el propio presidente de la República como un cacique enquistado en esa institución desde hace más de 3 décadas. Vamos a la nota número 6, en 10 al cierre. 2 balaceras se registraron este viernes en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, donde la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad ha confirmado, sin precisar hasta el momento el número, que hay muertos y lesionados. Los hechos ocurrieron al mediodía de este viernes. Uno de los enfrentamientos fue en la calle Primera y Lauro Villar, donde medios reportaron que allí falleció una mujer que fue víctima de fuego cruzado. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó minutos antes de las 2 de la tarde lo siguiente. Se informa a la población de Matamoros que durante la última hora se han suscitado 2 incidentes armados entre personas civiles no identificadas, lamentando pérdidas de vidas humanas y lesionados. Las corporaciones federales y estatales están incrementando presencia y recorridos. La dependencia indicó que la Sedena, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y las fiscalías federales y estatal han incrementado su presencia mediante recorridos por toda el área urbana de Matamoros y sus inmediaciones para proteger a la ciudadanía. También recomendó a la población no salir de sus hogares. Sin embargo, hasta esta noche no se ha dado ningún otro reporte oficial sobre los incidentes ocurridos al mediodía. Ante la persecución y balacera que se vivió en Matamoros, el consulado de los Estados Unidos del municipio emitió una alerta para que los ciudadanos y empleados de su gobierno eviten la zona hasta nuevo aviso. La alerta dice también lo siguiente: el consulado de los Estados Unidos en Matamoros ha recibido reportes de actividad policial ocurrida en las inmediaciones de calle Primera y Lauro Villar en relación con un tiroteo. Los informes de los medios indican que una persona ha sido asesinada. Asimismo, les recordó que el estado de Tamaulipas se encuentra en clasificación nivel 4, que significa no viajar en el aviso de viaje del Departamento del Estado de Estados Unidos. Cuando el Departamento de Estado diga no vayan a esa población o al estado de Tamaulipas, esperaría que los ciudadanos tomen en cuenta ese exhorto. Por lo que les recomendó revisar los planes de seguridad personal con que se cuente
y seguir las instrucciones de las autoridades, tanto de Estados Unidos como de las autoridades locales, con respecto a las restricciones de circulación en ciertos lugares a ciertas horas, esto en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Tamaulipas, ¿cómo se ha visto enfrentado por la violencia desde hace muchos años? Vámonos a la nota número 7, Pedro, si te parece, y con esta nota nos vamos. Aunque es información que se genera en Canadá, es información que tiene mucho que ver con México, porque se trata de trabajadores mexicanos. De acuerdo con información que se está dando a conocer, más de 60 mexicanos atraídos a Canadá con la promesa de buenos empleos fueron obligados a vivir y a laborar en condiciones pues deplorables y temían ser deportados si denunciaban, denunciaban que eran explotados por una red de traficantes en aquel país. Esto de acuerdo con informes de la policía canadiense al anunciar el arresto de varios implicados en una red internacional de traficantes de trabajadores. Ya ven que en los últimos años y en los últimos meses se han incrementado, sobre todo mucho en redes sociales, de las oportunidades y con el incremento de visas de mexicanos a Canadá, bueno, pues esto ha dado pie a que también pues los integrantes de la delincuencia aprovechen esto. La policía de la región de York indicó que 64 personas fueron rescatadas el mes pasado en diversos sitios del área metropolitana de Toronto. 5 miembros de una presunta organización delictiva dedicada al tráfico de personas enfrentan varios cargos y la policía está en busca de 2 integrantes más de esa red. El sargento detective Gary McBride dijo que los hombres y mujeres de los que se estaba abusando pues laboraban en granjas, en fábricas, almacenes y eran llevados de donde vivían a sus trabajos en autobuses privados. Ellos describieron, por ejemplo, que los jornaleros extranjeros vivían en condiciones deplorables, incluso en hacinamiento, con docenas de personas que dormían en colchones sobre suelo, sufrían de falta de alimentos, tenían carencias, por ejemplo, de varias carencias e incluso estaban infestados por bichos. McBride también dijo que la edad de las personas rescatadas oscila entre los 20 a los poco más de 40 años. Muy lamentable esa nota, pero son registros que se llevan sobre problemas muy recurrentes en la relación de nuestros 3 países. Vamos a la nota número 8 aquí en 10 al cierre. Habitantes de Santiago Jiacuí, que mantenían bloqueadas las entradas al Palacio de Gobierno de Oaxaca en demanda de la destitución del comisionado Waldo Ramírez, fueron desalojados con violencia por elementos de la Unidad Policial de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes usaron gases lacrimógenos, dejando un saldo de decenas de intoxicados y heridos por los golpes. Los manifestantes mantenían el plantón porque pedían la renuncia del comisionado provisional de gobierno Waldo Ramírez, a quien acusan de corrupción por hacer mal uso de los recursos del ramo 28 al no rendir cuentas de los 105 mil pesos que Jiacuí recibe mensualmente. En las grabaciones que circularon en redes sociales sobre el desalojo que se realizó el pasado 1 de marzo, se observan a los policías persiguiendo a mujeres manifestantes. A unas las toman de los brazos para retirarlas de la entrada de Palacio de Gobierno y subirlas a las unidades de policía. Por estos hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició un expediente de queja en el cual se investigarán posibles violaciones a derechos humanos. Sin embargo, insistió en que el diálogo y los acuerdos deben ser los ejes articuladores que permitan establecer procesos de transformación positiva de los conflictos a largo plazo en las comunidades de Oaxaca. Terrible. Y pues ahí están estas imágenes en las que ustedes pueden ver cómo se ordena este desalojo con uso de la fuerza. Incluso por ahí yo leía tweets en el que el secretario de gobierno de esa entidad había mencionado que él había dado la instrucción de desalojar, pero que no era la instrucción con violencia.
Vámonos con más información. Nos brincamos a la nota número 9 y en la nota número 9 nos vamos hasta el estado de Quintana Roo, en el que también le tenemos pues noticias tristes. En esa entidad fue encontrado el cuerpo sin vida de Agostina Jalabert, que es una mujer modelo de nacionalidad argentina de tan solo 31 años de edad. A ella la encontraron asesinada. Su hermana menor es quien localizó el cuerpo dentro del baño del departamento en el que vivía la modelo y su novio en Playa del Carmen. Estos hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero. Agostina decidió mudarse a México el pasado año en búsqueda de nuevas oportunidades como modelo e influencer. En un primer momento se habló de un presunto suicidio, pero tras las indagatorias de su familia, ahora solicitan que se realice una investigación al novio de la modelo, pues él se encontraba en el lugar de los hechos y no permitió a la hermana de la víctima el acceso al departamento durante varios minutos, de acuerdo con lo que ha narrado y ha denunciado la familia de esta joven. Además de que la noche antes de ser encontrada sin vida, se habían escuchado gritos en el departamento. Por ese motivo, solicitaron a la Cancillería que solicite una investigación a fondo de este caso. En redes sociales, la hermana menor de Agostina se despidió de ella con un conmovedor mensaje donde manifestó, y la citamos: "Eras mucho para esta vida y me consuela saber que finalmente conseguiste algo de paz. Gracias, Agos, te amo para siempre y prometo jamás dejar de sentirme conmigo, sea donde sea que vaya. Sentirte conmigo sea donde sea que vaya". Es las palabras de la hermana y la familia, quienes están pidiendo una investigación exhaustiva acerca de la muerte de esta modelo argentina. Pues miren ustedes, cuando hablamos de ciertas regiones, de ciertos países, a la mayoría nos queda muy claro, por ejemplo, que de Colombia llegaban los cargamentos de droga y pasaban por todo el país y, por supuesto, pasaban por Sinaloa y por todos los estados de la costa occidental, y iban a desembocar en Estados Unidos, y eso nos parecía normal. Lo que no es normal es lo que le vamos a compartir en la nota número 10, porque se refiere a un asunto muy curioso que también tiene que ver con esas rutas de trasiego de droga, aunque ahora no se va a tratar de eso en particular. Porque resulta, en la nota número 10, de 10 al cierre, que la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México confirmó que el santuario Ostoc, ubicado en Culiacán, Sinaloa, donde habita el elefante rescatado de un circo llamado Big Boy, adoptará al menos a 10 de los más de 130 hipopótamos adquiridos por el narcotraficante Pablo Escobar en 1984, y que habitan en el que fue el abandonado zoológico del Capo en la ciudad de Antioquia, en Colombia. En un comunicado de prensa, la Asociación de Zoológicos informó que junto con Ostoc están colaborando con autoridades de Colombia para reubicar a más de 130 hipopótamos que han colonizado el río Magdalena, uno de los ríos más emblemáticos de Colombia, tras ser abandonados en el zoológico de Pablo Escobar, y que podrían llegar a ser sacrificados, pues ya fueron declarados como una especie invasora. Ernesto Zazueta, el presidente de ASCARM, que es la Asociación de Zoológicos, explicó que desde que el narcotraficante fue acribillado en la década de los años 90, los animales quedaron sin vigilancia y hoy viven en las márgenes del río Magdalena, donde se reproducen a tasas tan elevadas que en solo 10 años pudieron ser 400 ejemplares los que estarían habitando esa zona. Estos enormes animales, que son del continente africano, aquí en Colombia tienen una dinámica de crecimiento mucho más acelerado porque no existen sus depredadores naturales, ni algunos aspectos ambientales que les son adversos, como largos periodos de sequía, que pueden destruir sus hábitats y evitar su reproducción. Es por ello que se han reproducido exponencialmente, convirtiéndose en un serio problema ambiental para el ecosistema colombiano en el que habitan. Esto lo explicó el experto Zazueta. De acuerdo con lo explicado por este especialista, los animales representan un peligro ecológico para la región porque son animales que pueden pesar hasta 3 toneladas y necesitan, escuche usted, 200 kilogramos de alimento diariamente, por lo que arrasan con la flora y la fauna del humedal en donde viven.
cosas que vemos y que parecen extrañas. Sí, y ¿cómo bueno, fue, Romina? Tenía el estornudo en el piquito de la nariz. Pues ahí está, bueno, esa información. Son 10, al menos lo que mencionaban en este comunicado de prensa es que son 10 ejemplares de hipopótamos que se pueden ir en este zoológico en Sinaloa. Sí, es impresionante. Estaba precisamente leyendo y siguiéndote, Pedro, con esta nota. 200 kilogramos de alimento diarios. Y aparte, ellos necesitan condiciones también de mucha agua. Yo creo que, por ejemplo, Sinaloa podría ser un buen lugar. Y lo que también comentaban es que están viendo en diversos lugares donde reubicar a 130 hipopótamos. Ahí pueden ver ustedes a parte de esta especie en pantalla. Fíjate que lo que dices es cierto. Sí conoces Sinaloa y has estado, por ejemplo, en Culiacán. Sí. Es un calorón. O sea, Culiacán tiene una particularidad. Como lo cruzan varios ríos, creo que son tres ríos importantes y caudalosos, como lo cruzan tres ríos y además hace muchísimo calor, es un clima de calor húmedo. Todo el día está sudando en el verano. Y pues me imagino, sin que yo haya ido nunca a África, me imagino que ese clima húmedo y muy caliente pues va a resultar muy propicio para que estos señores hipopótamos se sientan muy a gusto, como en casa. El asunto es que no los dejen que se reproduzcan tanto como sucedió en Colombia, sino al rato les vamos a estar mandando hipopótamos a los estadounidenses y a los canadienses, y allá no se van a poder reproducir igual. Ajá. Pero fíjate qué curioso, la ruta de lo que antes fue la cocaína, ahora es la ruta por donde van a llegar estos animales, que son animales fabulosos, impresionantes, pero que tienen características que no son particulares de América Latina, y pues que ahora ya no saben qué hacer con esos pobres animalitos. Sí, fíjate que yo no sé qué tan, bueno, yo tampoco tengo la dicha de conocer África. Yo me imagino, porque por ejemplo, de calores, pues en Chihuahua conocemos mucho de calores, pero es un calor muy diferente. El calor seco, ese calor que sientes así, que te picas directo, que sientes los rayos directamente en la piel, y puedes soportar temperaturas un poco más altas porque no es el calor húmedo. Yo sí, el calor húmedo batallo muchísimo porque luego siento que me sofoco, a lo mejor siento el mismo calor que en Chihuahua, aunque son menos grados. Entonces creo que sí es diferente. No sé si en África el calor sea seco por lo que ya lo explicaba este académico en el comunicado. Ellos tienen condiciones diferentes a las que, por ejemplo, podría ser en un lugar más tropical, como en Colombia, o no sé si en Sinaloa, el calor seco, la sequía, y los mismos depredadores naturales que tienen allá en África, pero pues yo creo que sí estaría por las condiciones de alimentación y de agua, sobre todo de agua. Yo me imagino llevárselos a un lugar desértico, en donde batallen para tenerlos en un estanque con mucha agua y estarles dando tanto alimento. Creo que Sinaloa, por el calor y las condiciones, pudieran, pues, siempre y cuando los atiendan y no tengamos que estar en unos años más dando noticias como en otros zoológicos en los que también han desatendido a algunas de las especies que tienen a su resguardo. Bueno, pues ya tenemos dos desafíos. Algún día haremos un 10 al cierre desde Colombia. Y otro desde África. Y otro día haremos un 10 al cierre desde África para que no le estemos platicando en el aire a nuestra audiencia. Diego Ernesto Malpica nos envió un superchat. Laura Vázquez también. Y Joan, que casi todos los días está generosa con nosotros, algo que les agradecemos de todo corazón, como también les agradecemos los likes, los piquetitos de dedito a todas las personas que, como Jorge Alberto, Angélica Jaramillo, Martelena Montoya Reyes, Iván Arbizu, Angélica Jaramillo, Tania Martínez, Marco Antonio Cruz. Marco Antonio Cruz todos los días está con nosotros, gracias. Diego Rodríguez. En fin, a todas las personas que gentilmente nos acompañan y nos brindan su atención y su tiempo, de todo corazón les agradecemos y les deseamos, como le decíamos al principio, pues que tengan un fin de semana maravilloso, reparador, donde recuperen fuerzas
Y aquí los esperamos el próximo lunes. No nos van a fallar ni con el dedito ni con su atención, ¿eh? Así es, que no nos fallen ahí también. Y un saludo muy especial a la gente que nos ve en hora diferida, o en horario diferido, si se dice así. Pues que no nos puede ver en vivo, pero que también está muy al pendiente del noticiero. Mil gracias. Les deseamos que tengan un muy, muy bonito fin de semana, que la pasen muy bien, que lo disfruten, que descansen si descansan, si tienen que trabajar, que no sea muy pesado su trabajo. Así que les mandamos las mejores vibras y nos vemos el lunes, Pedro, a las 10 de la noche. Nos vemos el lunes. Gracias a todo el equipo que durante la semana nos apoyó con mucha generosidad y sobre todo profesionalismo. Ilse y Luis, en principio. Y Anita también. Nos Anita vamos. Méndez. Un saludo a todos. Anita también. Que tengan buena noche, feliz fin de semana. Hasta el lunes.